Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los santos nos enseñan, es lo que tratábamos de mostrar en la charla pasada, lo que significa volver al centro, permanecer en nuestro centro, que es Jesucristo, no dejarnos distraer. El gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz, hablaba que hay dos peligros en el camino, que son las flores y las fieras. Las flores son las cosas que nos atraen. Cosas en un sentido muy amplio. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, cosas que nos atraen, puede ser el deseo de ser aprobado, puede ser recompensas humanas, puede ser cariños, puede ser muchas cosas. Esas son las flores. Y las fieras son los miedos. Miedos que uno tiene, miedo de sufrir, miedo de la soledad, miedo del absurdo, miedo de la muerte, miedo a la enfermedad. Entonces, tenemos siempre esos dos peligros, las flores y las fieras. Pero si nosotros recorremos la enseñanza de los santos, nos damos cuenta que ellos siempre han hecho esas advertencias. Porque los peligros para el corazón humano han estado siempre. Vamos a dar un paso más. Atrevámonos a ir hasta el círculo más cercano a Jesucristo. Queremos llegar hasta el mismo Cristo. Y queremos preguntarnos cómo formaba Cristo a su gente. Esa es la pequeñita pregunta que tenemos para esta charla. ¿Cómo formaba Cristo a su gente? ¿Cómo les enseñó Cristo a estar, como aquí llamamos, centrados? ¿Qué les enseñó? ¿Qué les dijo para que estuvieran centrados? Entonces, es ahí donde nos encontramos con unos manantiales, como cuando uno sube en una montaña, y cuanto más sube uno por el arroyo, más limpia, más cristalina, más fresca el agua. Eso queremos hacer nosotros, subir por los manantiales de la santidad y queremos llegar, si fuera posible, hasta el manantial mismo, la fuente misma. O como dicen nuestros campesinos, el ojo de agua. Queremos llegar hasta allá, donde nació, donde nace. ¿Cómo formaba Cristo? ¿Cómo les enseñó Cristo a centrarse? Y nos damos cuenta que Cristo tenía, bueno, Él es el maestro, pero podemos decir que Él tenía como cinco maestros constantes,
y además tenía tres maestros complementarios, y además tenía tres columnas firmes. Todo eso tenemos que estudiarlo ahora en esta charla, no sé a qué horas iremos a acabar. Porque tenemos que hablar de los maestros constantes, es decir, lo que era el día a día con Cristo. Este tema va a resultar especialmente atractivo para las personas que están en la formación. Pero bueno, todos tenemos que preocuparnos de nuestra propia formación. Entonces vamos a hablar, según dicen estos apuntes, de cinco maestros constantes, de tres maestros complementarios, de tres columnas firmes. De eso vamos a hablar. Los maestros constantes o los maestros cotidianos empiezan por el ejemplo. Hay muchos pasajes que nos muestran el poder del ejemplo. Me refiero, claro, al ejemplo que dio el mismo Cristo, porque nosotros estamos subiendo a la montaña y queremos llegar hasta donde Él. Y queremos llegar a cómo era Él con sus apóstoles. A ver, pasajes que nos hablan del ejemplo. Tal vez el primero que viene a nuestra memoria es aquel momento en el que, según nos dice el evangelista Lucas, Él estaba orando. Y dice Lucas, ustedes buscarán el pasaje exacto, dice Lucas, cuando terminó de orar, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué deducimos de eso? Que Él estaba con sus discípulos y que Él estaba orando junto con ellos, pero que en un momento dado, ellos posaron su mirada en el Maestro. No es el pasaje de la Transfiguración. Ellos posaron su mirada en el Maestro y ¿qué vieron? Siempre me ha llamado la atención eso. ¿Cómo sería la oración de Cristo? Lo veían, no sé, tan entregado, lo veían tan conmovido. Tal vez contemplaban ese rostro del Señor y al ver ese rostro veían que algo estaba pasando en él. Entonces, ese es un caso en el que tenemos que hablar del ejemplo. Hay otros pasajes que podemos relacionar con el ejemplo. Creo que otro que es muy interesante está en San Marcos, donde nuestro Señor les dice, se me conmueven las entrañas. Se me conmueven las entrañas. Toda la vida de Cristo era ejemplo para ellos, pero esa frase tiene como tanta profundidad y es un verbo como tan singular que uno tiene que suponer eso les impactó a ellos mucho. A ellos les impactó mucho. Entonces, el maestro cotidiano, el formador cotidiano de los apóstoles es el ejemplo. Los que hemos tenido alguna participación en la formación, yo no he sido nunca maestro, fui vicemaestro o submaestro, o el nombre que se le quiera dar, socio, ayudante, asistente, lleva y trae, de los novicios. Eso fue en el año 1991 y 1992. Ahora va a preguntar alguna, ¿era en latín? No, no era en latín. Era en español. Bueno, entonces, yo no he sido maestro, pero pues sí he estado varias veces en casas de formación. De hecho, la casa en la que estoy ahora es el convento nuestro de nuestros estudiantes de filosofía y teología, lo que en algunas comunidades llaman los juniores. Entonces,
pues ahí estoy. Y qué difícil que es formar con el ejemplo. Muy difícil. Porque es formar con la convivencia. Y ahí vale mucho más lo que uno haga que lo que uno diga. Eso es difícil. Indudablemente el primer gran formador de los apóstoles fue el ejemplo de Cristo. A ver, recordemos otras escenas, aunque son menos explícitas, con respecto a este tema. Otro pasaje que me impacta mucho. Lo llevaron a la barca tal como estaba. Eso dice el evangelista en la introducción al pasaje aquel de la tormenta en el lago, cuando Cristo se levanta y manda al viento que se aquiete. Ese pasaje, ¿cómo empieza? Empieza con que dice, llevaron a Cristo a la barca como estaba. Como estaba. ¿Qué le hace pensar a usted ese como estaba? Que estaba rendido, que estaba muerto. Dicen los españoles, estaba hecho polvo, estaba acabado. Entonces, los apóstoles lo vieron desgastarse, lo vieron entregarse. Jesús era joven en esa época. Podemos suponer que tenía 30 y poquitos años. Normalmente esa es la edad del vigor, esa es la edad de la madurez. Es el pináculo de la fuerza para muchas personas. Ya después uno llega a estos estados lamentables en que otros nos encontramos. Pero a los 30 años una persona está repleta de fuerza, de salud. Entonces, que una persona a los 30 años llegue a esa condición, ¿no? Lo llevaron como estaba. O sea, entregó todo. Eran unas jornadas de predicación, de sanación, de atención a la gente. Entonces, el gran formador es el ejemplo. Cristo formó a través del ejemplo. Lo vieron conmoverse, consumirse, entregarse. Había cosas que indudablemente les llamaban la atención. Vamos con otro pasaje. También de Marcos. Después de una larguísima sesión de milagros, curaciones, exorcismos, entonces, bueno, váyase cada uno para su casa. Se fueron para la casita. Al otro día temprano, la noche de Cristo fue corta entonces, Pedro se da cuenta, ¿y esto qué se hizo? Salió a buscarlo. Lo encontró en un lugar descampado y estaba orando. Ese es un gran ejemplo. No solo lo vieron orar en aquel pasaje que les dije del Padre Nuestro, según la recensión de San Lucas, sino que lo vieron orar en muchas otras situaciones. Después de la multiplicación de los panes, ¡qué jornada esa, Dios mío! Y llevaban 3 días con toda esa multitud. Es que realmente era fuerte. Eso de estar con Cristo, eso no era nada sencillo. Yo creo que la gente, si alguno de los apóstoles llegó gordito, a las pocas semanas estaba nuevamente fit. Porque ese régimen, ¿ah? Eso trabaje y atienda, y luego ore, y luego camine. Y entonces más trabajo y más atención. Cristo los iba formando con el ejemplo. Otro pasaje que nos habla
de la mansedumbre de Cristo. Después de una de esas caminatas terribles, esto lo cuenta San Lucas, iban para Jerusalén. Después de una caminata terrible, terrible, llegan a un pueblito de samaritanos. Pero los samaritanos no quieren a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Se dieron cuenta que estos eran en su mayoría galileos, pero que iban para Jerusalén. Entonces, por la pura maldad, no, aquí no se les da hospedaje. Ay, por favor, que no, no, no me da la gana. Y en ese momento, dos hermanos que no tenían suave temperamento, montaron en cólera y le dicen a Cristo, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Lo cual empieza a enseñarnos cosas interesantes sobre los apóstoles. Fíjense cómo ya ellos sentían que tenían poder, ¿no? Ellos no le dicen, manda bajar tú, ¿cierto? Sino dicen que nosotros, ya ellos sentían, vamos a bajar fuego del cielo. Y al primero que vamos a tostar fue el que nos dijo, no me da la gana, es el primero. Para que se sepa el chicharrón que va a quedar donde estaba. Manteco ese viene aquí a negarnos hospedaje. Chicharrón te vas a volver. Bien cansados. Respuesta de Cristo en su mansedumbre, que no podía estar menos cansado que ellos. Los mira y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Oiga, no se sabe qué es más de admirar. Si la paciencia de Cristo con aquellos que no quisieron darle hospedaje, o la paciencia de Cristo con esa tristeza de discípulos que tenía. Ustedes no saben de qué espíritu son. Vámonos a otra parte. Y vámonos a otra parte, era agarre para Chipaque. Eso no es ahí, ¿no? Como hay en Estados Unidos, que eso le llama a uno la atención en Estados Unidos, que hay una cantidad de pueblos que quedan así pegados uno con otro, y uno pasa una calle y no, ya no estás en tal pueblo, ahora estás en tal otro pueblo, así cualquiera. Nada, en la época de Cristo era agarre camino y a ver cómo llega al otro pueblo. Complicado, difícil. La mansedumbre de Cristo. Él formaba con el ejemplo. Formaba con el ejemplo. No todo era fácil de entender en Cristo. Por ejemplo, eso del trato de él con las mujeres era una cosa muy rara. Muy, muy rara para esos judíos. Bueno, ya sabemos que había judíos y galileos ahí. Pero una cosa muy rara lo de Jesús con las mujeres. En primer lugar, donde se había visto un profeta que fuera acompañado por un grupo de mujeres, como dice San Lucas capítulo 9. ¿Dónde se había visto eso? Eso no, nunca. ¿Profetas que recibieran ayuda de mujeres? Sí, claro. Así, por ejemplo, Elías recibió ayuda de la viuda de Sarepta. O Eliseo recibió ayuda de aquella otra mujer, también viuda. No, viuda no, esa era casada. No, no le matemos al esposo. Esa mujer que tenía una casa, lo que no tenía ella era hijos, que fue la que le hizo una habitación al profeta Eliseo. Le hizo su habitación. O sea que no es tampoco que fuera extraño que las mujeres ayudaran, pero un profeta que se dejara acompañar por mujeres, eso no se veía. Nos dice también el evangelista Juan que Jesús estaba conversando a solas con una mujer en un espacio público.
una samaritana. Jamás de los jamases. Un judío nunca hacía eso. Hablar un hombre con una mujer desconocida, que por consiguiente no es de la familia, hablar con ella en un espacio público, ¿qué es eso? O sea, con esto estoy diciendo que cuando hablo de que Cristo daba ejemplo, no quiere decir que todos los ejemplos se los entendían inmediatamente. Había ejemplos que eran extraños, ejemplos raros. Eso de las mujeres todo era muy raro, muy, muy raro. Estaba ya comiendo en casa de un fariseo y llega una mujer y empieza a llorar. Bueno, que una mujer llore no es excesivamente raro. Pero entonces llora, le lava los pies con el llanto, se los besa. Los pies tienen una connotación romántica, erótica en esa cultura. Tocar los pies, usted lo puede ver en el libro de Ruth. Esta Ruth, por ejemplo, ella se acuesta ahí a un ladito por el lado de los pies de Boaz. ¿Y le valió? Eso, de ahí salió algo. ¿Eh? Es el tema de los pies, es más delicado en la Biblia que entre nosotros. Y esta mujer besándole los pies a Jesús, esta es una escena incomprensible. Pero Jesús no pone problema. Es más, la pone a ella de ejemplo. Pero tampoco es que él fuera demasiado accesible a todo lo que dijeran las mujeres. Eso tampoco es cierto. Porque nos damos cuenta que había una mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada. Y esta mujer sirofenicia le pide que le libere a la hija. Y Jesús sigue de largo, como si no la oyera. Entonces, ¿quién entiende a Jesús? No es que él tampoco fuera facilito para todo lo que propusieran las mujeres. Ni siquiera con la mamá. La mamá le dice lo del evangelio de ayer, ¿no? Solo que como no predicamos propiamente el evangelio, no tienen vino. Y la respuesta de él literalmente es, ¿a ti y a mí qué? Eso suena grosero en todas partes del mundo. ¿A ti y a mí qué? Eso es la respuesta de él. María, sin embargo, como si no oyera, entonces les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Dejó abierta la puerta. Esa santidad de María, esa sabiduría de la Virgen es impresionante. No peleó con el hijo, no alegó con el hijo, pero le sacó el milagro. Le sacó el milagro. Que no ha llegado mi hora, yo qué voy a saber de horas o de minutos. De los hijos. Yo lo que sé es que aquí no hay vino, aquí se necesita vino. Entonces yo me imagino la escena así, que ella le dijo, hijo, no tienen vino. Y él le respondió con esa cosa, entonces ella miró así para otro lado, hagan lo que les dijo. Qué cosa impresionante la Virgen. Pero fíjense que Jesús no es fácil de descifrar. No es fácil de descifrar. Y luego escogió como primera testigo a una mujer. Es bien raro, Cristo es bien raro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo que no creamos que entendemos tan fácilmente a Cristo. Cristo está más allá de nuestra inteligencia. Cuidadito con creernos, como dicen los españoles, ahora estamos con los españoles, no creáis que sois muy, muy, ¿cómo es la palabra de ellos? Listillas. Ser listo como que es ser demasiado inteligente, ser una persona ágil mentalmente.
pues no nos creamos demasiado inteligentes y que ya entendemos a Cristo. Cristo nos rebasa. Y hay muchas cosas de Cristo que uno dice como que se la entiendo y como que no se la entiendo. Pero en todo caso, el primer formador es el ejemplo. Eso sí está claro. El ejemplo. En la última cena, llegaron allá al cenáculo. Todos se miraban los unos a los otros. Yo no me voy a bajar delante de este. Porque ustedes saben que era costumbre en aquella época que el esclavo de la casa era el que lavaba los pies a los visitantes. Esa era tarea de esclavos, lavar el pie al visitante. Y como los apóstoles no tenían ganas de ser esclavos ni servidores, porque la gran obsesión de ellos era ¿quién es el primero? Entonces cuando llegaron, todos así con la frente muy levantada, yo aquí no le voy a lavar. Lavarle los pies a Mateo, ¿por qué? Tomás menos, ¿no? ¿Por qué? Y en ese cruce de miradas, Jesús se da cuenta de la situación y empieza a lavarles los pies. Terminada esa operación, les dice las siguientes palabras. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Si yo que soy el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis hacer lo mismo. ¿Eso cómo se llama? ¿Enseñar? Con el ejemplo. El ejemplo impresionante. Ahora, si usted me pregunta cuál es el ejemplo más impactante de todos, entonces yo digo que queda empatado. Todos los que hemos mencionado son importantes, pero yo creo que queda impactado con dos, que en realidad son uno solo, la Eucaristía y la cruz. Claro, la Eucaristía no es solamente un símbolo, la Eucaristía es realidad y presencia viva. Pero es que por eso mismo es el ejemplo que más impacta. Porque Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y luego lo reparte. Eso es partirse para compartirse. Ese es el gran ejemplo. Pero eso es lo mismo de la cruz, ¿no? Dice en la cruz, o mejor dicho, antes de padecer, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y luego va y da la vida. Por eso dice la primera carta de Pedro, en ese cántico que tenemos en los domingos de Cuaresma, Cristo nos dejó un ejemplo para que siguiéramos sus huellas. ¿Y a qué se refiere con la palabra ejemplo? A la pasión. Ese es el gran ejemplo que nos dejó, para que siguiéramos sus huellas. Con todos esos ejemplos, unos más fáciles de entender y otros muy difíciles de entender, Cristo estaba formando a sus discípulos. Los estaba formando. Ahí los iba formando. Día por día. Como el escultor que va haciendo su obra y va tallando, tallando, tallando. Y le va dando la forma. Bueno, ¿cómo aplicamos eso a nuestro caso? Porque todo esto hay que aplicarlo. Lo primero es darnos cuenta que seremos muy pobres e ineficientes evangelizadores si solamente tenemos palabras y no tenemos testimonio. Porque entonces Cristo le va a decir a la gente lo mismo que les dijo en aquella época. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen.
Ahí es donde viene el problema. Entonces, la primera aplicación de esto del ejemplo a nosotros, ¿cuál es? La primera aplicación es que es necesario predicar ante todo con el testimonio. Pero hay otra aplicación que a mí me parece, no sé, como incluso más nutritiva espiritualmente. La otra aplicación es esta, mire. ¿Qué ejemplos me sigue poniendo Cristo? ¿Usted cree, sobre todo piense en el caso de una religiosa? Entre ustedes hay muchas virtudes. Todavía no están de canonizar. ¿Por qué lo sabemos? Porque amanecieron. Si ya estuvieran listas, no hubieran amanecido. Entonces, ustedes no están todavía de canonizar, pero en ustedes hay mucha presencia de Cristo. O sea, yo lo puedo ver. Yo puedo ver presencia de Cristo en ustedes. Lo que a veces me pregunto es si ustedes tienen ojos suficientes para ver a su alrededor, a sus hermanas, y reconocer todo lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en esas hermanas. Porque es que Cristo nos sigue formando a través del ejemplo. Entonces, cada vez que usted vea algo notable, bello, virtuoso, noble, en una hermana suya o en cualquier persona en realidad, pero es que esto vale especialmente para la comunidad, usted piense, aquí me está hablando Cristo, aquí me está formando Cristo. Esa es una manera, entonces, de aplicar esto mismo. Cristo formaba con el ejemplo. No solo formaba, forma. Todo lo virtuoso que yo vea, ese es Cristo formando. Les conté la historia de mi hermano de comunidad, Padre Campo Elías Claro. ¿Qué debo concluir yo? Ese era Cristo. Ese era Cristo. Este hombre, muriéndose en su cáncer, ese era Cristo. Y yo me atrevería a decir, ese era Cristo crucificado. Ahí me estaba formando Cristo. Entonces, es muy importante que en nuestra vida espiritual tengamos los ojos abiertos a nuestros prójimos. Pero al revés de lo que a veces hacemos, que es estarnos fijando en defectos, tenemos que tener los ojos abiertos para responder a esta pregunta. ¿Y yo qué puedo aprender de esta hermana? Esa es la pregunta que hay que hacer. Frase memorable de mi mamá, que Dios la tenga en su gloria. Mi mamá nos enseñó sobre todo con el ejemplo, pero además dijo estas palabras en alguna ocasión. Es que yo de todos aprendo. Ella buscaba presencia, luz de Dios en todas las personas. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, si uno es de Cristo, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué puedo aprender yo de esta persona? Con mucha frecuencia, bueno, no sé con qué tanta frecuencia, porque como las conozco poquito a ustedes, y ahora con tanto tapabocas menos, pero aunque las conozco poquito a ustedes, pues no sé cómo sea la situación, pero es que es muy frecuente que uno se fije en las personas es para verles los defectos. En su rato de reflexión no le voy a dejar un texto bíblico esta vez, sino le voy a invitar a que usted piense con las personas, piense en las personas con las que ha estado conviviendo estos últimos meses o años tal vez. Y usted lo que ha de hacer es preguntarse, ¿yo qué he aprendido? ¿Y qué me falta aprender de estas personas con las que yo he vivido? Pues en el caso de ustedes, obviamente, otras religiosas. ¿Yo qué he aprendido? Yo traté de seguir o trato de seguir ese consejo de mi mamá. Yo trato de aprender de todo el mundo.
Pero yo creo que ella lo hacía mucho mejor que yo. Tenía una gran capacidad de conversación con todo tipo de personas. Mi papá también era un gran conversador. Pero era distinto. Había una cosa, bueno, muchas tal vez, en las que mi mamá le ganaba a mi papá. Mi mamá tenía mayor capacidad de relación con mayor diversidad de personas. Porque ella tenía su lema, yo de todos aprendo. Entonces, desde la gente más sencilla hasta la gente más encumbrada o intelectual, ella aprendía, ella practicaba lo que decía. Yo debo pensar que las personas que me enseñan algo son Cristo enseñándome. Pero tengo que aprender, como estos son los maestros constantes, o sea, los cotidianos, tengo que aprender todos los días. ¿Qué puedo aprender yo de estas personas? ¿Qué puedo aprender? Y es muy hermoso descubrir lo que decía mi madre, que Dios la tenga en su gloria. Para el que tiene ojos, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Entonces, en tu rato de meditación, que no sé a qué hora será, de hecho, no sé si hay meditación, pero en tu rato de meditación, que hay que sacarlo como sea, ponte a pensar, y así como tomas apuntes, escribo, bueno, ¿qué aprendo de tal hermana? Entonces luego uno lee los apuntes, de tal hermana aprendo que no debo hacer esto, ni debo hacer esto otro. No, cosas positivas. ¿Qué puedo aprender? Son 5 maestros, llevamos solo uno. Segundo, ¿qué hizo Cristo para formar a sus apóstoles? Entonces, lo primero fue el tema del ejemplo. Lo segundo es el camino. El camino forma. El camino. ¿Cuál era la palabra vocacional de Jesucristo? ¡Sígueme! Ser discípulo de Cristo era ponerse en camino. ¿Y qué camino? Unos recorridos bravos. A riesgo de llegar donde los samaritanos y que le dijeran, no, no se queda. Hombre, pero si ahí hay espacio. Y que yo podría quedarme, no me da la gana. ¿Sabe qué? De malas. Siga para Chipaque. De malas. Y los discípulos ahí con sus morralitos. A seguir para Chipaque. El camino enseña mucho. Y a uno le hacen bien poniéndolo a caminar. A uno lo hacen bien. Uno le hacen bien. Pero ya no me refiero a caminar solamente con los pies. Es decir, lo que quiero decir, a ver si Dios me ayuda a explicarme, es que uno necesita diferentes experiencias para aprender lo que Dios le quiere enseñar a uno. Hay dos tendencias contradictorias en el corazón humano, dos tendencias que son ambas pecaminosas. Aunque usualmente no estamos hablando de pecado mortal, pero hay dos tendencias pecaminosas en el corazón humano. Una tendencia pecaminosa se llama la comodidad. La otra tendencia pecaminosa se llama la curiosidad. La curiosidad hace que uno quiera conocer otras cosas, otros lugares. ¿Cómo será eso? Hermana, usted estuvo en Francia. Sí, yo estuve en Francia. ¿Y eso allá cómo es? ¿Allá en todas partes comen pan francés? Entonces, la curiosidad. La curiosidad lo pone a uno en movimiento. En cambio, la comodidad lo estanca a uno. Como no pedí tablero,
Entonces a usted le toca pensar en un tablero imaginario. Aquí tenemos un tablero imaginario. En ese tablero imaginario hay una tabla que tiene cuatro casillas. Una, ojo, mucha atención, máxima concentración. Una, dos, tres, cuatro. O sea, como una tablita de dos por dos. Vamos a poner en la primera columna, arriba la palabra curiosidad. Ah, usted lo puede dibujar ahí en su cuaderno, claro. Yo es que me toca aquí en esta pared, cuidando de no golpear a la vecina. Curiosidad, y debajo pone la palabra comodidad. Curiosidad, comodidad. Al frente de la palabra comodidad, o sea, usted no se va a perder, ¿cierto? Curiosidad, comodidad. Al frente de la palabra comodidad, ponga esta palabra, estabilidad. Y al frente de la palabra curiosidad, curiosidad. No, no se me confunda porque vuelvo a empezar. Entonces las digo en orden. Es que claro, si yo digo en desorden, también la culpa es mía. Eso es así. Entonces mire, curiosidad. Al frente de curiosidad, entonces va a poner esta palabra. O mejor dicho, estas palabras. Sed de verdad. Eso, ahora sí vamos en orden. Sed de verdad. De tener sed. Así de que eso no tiene sed. Entonces, mire, curiosidad, ¿qué tiene al frente? Sed. Sed de verdad. Y abajo, comodidad, ¿qué tiene al frente? Ese era todo el cuadro. Ya está. Observemos la columna de la izquierda, que tiene a curiosidad y comodidad. Esas son tendencias pecaminosas. Claro, hay una curiosidad buena, pero es que la curiosidad buena se llama deseo de saber y esa es la sed de verdad. Entonces, curiosidad, ¿a qué nos referimos con curiosidad? Ponga ahí entre paréntesis, en letra chiquita si es del caso, ponga afán de novedades para que entendamos qué es lo que llamamos curiosidad. Es el tipo de curiosidad que mata a los gatos. Entonces, curiosidad, entre paréntesis, afán de novedades. Esa es tendencia pecaminosa. ¿Por qué dice usted que la curiosidad es tendencia pecaminosa? Bueno, la primera autoridad que se me viene a la cabeza es Santo Tomás de Aquino, que dice expresamente que la curiositas es un desperdicio de la inteligencia. Es lo que suele pasar en redes sociales, cuando la gente está simplemente viendo y viendo y viendo y viendo, y se le van las horas viendo perfiles o viendo reels o viendo todo ese tipo de cosas. Entonces la curiosidad nos hace vanos, superficiales y muchas veces confundidos. Porque claro, en una avalancha de información llega cualquier cosa. La curiosidad, así entendida como afán de novedades, es pecaminosa. Además, la persona curiosa con mucha frecuencia desarrolla otro vicio peor, que empieza por la letra C, sigue por la letra H. ¡Uy! ¡Qué agilidad! Entonces, yo a pie y estas mujeres vuelan. ¿Esa? Claro, la persona curiosa, ¿para qué quiere ser curiosa? Para luego estar contando, sí supo lo que pasó. ¿Y eso para qué? Para despertarle la curiosidad a la otra. Sí supo lo que... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Terrible, terrible. Noticia bomba. ¿Qué pasó? Estás cambiada.
Pero si a mí me habían dicho, por eso, pero estás cambiada, no vas a ir para allá, te mandaron para allá. ¿Cómo vas a ir? Mirando caras, me preocupa que haya mucha curiosidad en este grupo. Afán de novedades, afán de noticias, ¿en serio? ¿Verdad? ¿Sí? Curiosidad. La curiosidad tiende a ser pecaminosa. Porque después de volverse uno curioso, se vuelve chismoso. Después de chismoso, se vuelve murmurador. Y después de murmurador, se vuelve calumniador. Esa es una pendiente así, resbaladiza. Eso es muy peligroso. Por eso uno tiene que pedirle a Dios que uno no se esté metiendo en lo que no tiene que meterse. El afán de novedades, eso no acaba bien. Pero debajo de la palabra curiosidad teníamos otra palabra, que era la palabra comodidad. La comodidad en sí misma es una tendencia pecaminosa. Como les dije, la comodidad y la curiosidad en principio no son pecados mortales. Pueden llegar a serlo, sobre todo si uno se deja deslizar, deslizar, deslizar. Entonces, ¿la comodidad por qué se vuelve pecado? Porque es que nosotros, dijimos desde la primera charla, estamos invitados a llegar donde el Señor. Estamos invitados a eso. La persona cómoda lo que quiere es quedarse. La persona cómoda lo que quiere es ya haber llegado. ¿Ves? Entonces, como la persona quiere ya haber llegado, viene esta frase de profunda filosofía. El que cree haber llegado, nunca llegará. De ahí la fuerza satánica que tiene la frase de Federico Nietzsche. Permanecer fieles a la tierra. ¿Se acuerda que mencionamos esa frase? Cuando él dice permanecer fieles a la tierra, es para eliminar el impulso que te lleva al cielo. Eso es del diablo, claramente. Lo cual no significa que uno se va pues, a poner bravo y trastornado por Federico Nietzsche. No, no, no. Lo mejor que hay que hacer con Federico Nietzsche es hacer de vez en cuando una oración por él. Pobre hombre atormentado. Tenía tantos problemas de misoginia. Tenía una cantidad de traumas, sobre todo con la mujer. Y varios filósofos que han tenido unos traumas con las mujeres terribles. Y uno fue este Nietzsche. Y eso está demostrado, que el que tiene traumas con las mujeres acaba mal. ¿Por qué? Pues por la razón bíblica que dimos. Es que Dios puso las fuentes de la vida en la mujer. Entonces lo normal es que uno ame a la mujer. Por supuesto que la respete, que la quiera. Pero lo normal es que uno ame a la mujer. La persona que no ama a la mujer tiene graves problemas, muy graves problemas. Otro que tenía graves problemas es este otro ateo también del siglo XIX. Ahora me voy a acordar de su nombre, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Ese también tenía serios problemas con la mujer. Y entonces las mujeres, ¿cómo deben quererse? Las mujeres deben quererse y quererse mucho. ¿Y cómo deben quererse entonces las mujeres? Las mujeres deben quererse como un santuario a otro santuario. Ese es el amor entre mujeres. Por eso el demonio tiene tanto interés en inyectar lesbianismo por todas partes. Porque el lesbianismo es la caricatura deformada del amor que Dios quiere que haya entre mujer y mujer. El amor entre las mujeres es el amor de un santuario a otro. Entonces una mujer debe querer a la otra mujer, sabiendo que en ella hay un santuario de vida. Sea mamá o sea fecunda de otra manera. Entonces entre las mujeres tiene que haber mucho cariño, un respeto completo y una pureza inmensa. Porque es como acercarse a un santuario. Ese es el amor entre mujeres. Dios les conceda, ya que ustedes, pues estoy hablando en primer lugar una comunidad femenina,
Dios les conceda quererse mucho, pero quererse bien. Y quererse bien es quererse así. Cada hermana debe querer a cada una de las otras hermanas como se ama un santuario. Con ese respeto, con esa veneración, con ese cuidado, con esa pureza, con esa dulzura. Ese es el amor que debe haber entre mujeres. El demonio quiere ensuciar todo eso. El demonio quiere que sea un amor carnal, un amor de deseo, un amor... el amor lesbiano. Yo tengo amigas con esa orientación. Siempre les comento con mucha sencillez, con mucha mansedumbre y siempre con previa oración, siempre les cuento lo que piensa la iglesia sobre la homosexualidad. Jamás, jamás estará bien la práctica homosexual. No importa quién lo diga, jamás está bien. Pero ¿qué hacemos con la persona que tiene esa orientación? Mire, si la persona tiene esa orientación relativamente arraigada, no se le debe recomendar la vida consagrada de ninguna manera. Ni mucho menos, tratándose de un hombre, jamás se le debe recomendar el sacerdocio. ¡Jamás! No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco y una cantidad de gente. Pero nosotros, sabemos que aún la persona que tiene esa orientación es una persona por la que murió Cristo. Entonces, ¿cómo debe tratar uno, por ejemplo, a una mujer que tiene una clara orientación lesbiana? Jamás se le recomienda la vida consagrada. Nunca, 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 nunca se le recomienda. Pero, pues en la vida estamos y uno puede encontrarse esas personas. Yo tengo, como les digo, personas que tienen esa orientación, tanto en hombres como en mujeres, la he conocido. Nuestra actitud es de absoluto respeto, por supuesto. Y uno tiene que irle enseñando a la mujer que tiene esa tendencia, hay que irle enseñando que ella es un santuario de vida. Porque el gran problema de estas mujeres es que aunque no les hayan hecho la operación, ya perdieron la matriz. Ellas han perdido la capacidad de verdadera fecundidad según el plan de Dios. Entonces, cuando uno empieza a tratar a la mujer que tiene esta inclinación, con respeto, insisto mucho en el tema del respeto, con cariño, con prudencia también, claro está, mucho más si se trata de una mujer tratando a otra mujer, con respeto, con cariño, y uno le va enseñando que ella es un santuario de vida querido y formado por Dios, entonces ellas van dando pasos. Entonces, si yo digo que yo tengo amigas con esa inclinación lesbiana, no estoy diciendo que yo les apruebo eso. No, sino que yo jamás las irrespeto, jamás. Yo procuro, Dios me libre, yo procuro no maltratar ni humillar jamás a nadie. Pero uno sí les hace ver las cosas porque los ama, o las ama, ¿no? Entonces tenemos que tener esa conciencia y toda mujer tratarla como un santuario de vida. Toda mujer. La casada, la soltera, las niñas, las mayores, que tiene tal o cual orientación sexual, yo no voy a cambiar la manera de tratar a la mujer porque ella le guste o no le guste. No, no, no. Usted es un santuario que hizo Dios y así la trato yo. Y entonces, cuando estas personas se van sintiendo comprendidas, escuchadas, pero sienten que junto a la caridad hay claridad, entonces ellas también van organizándose. Ahí a veces sufren mucho. Son cosas difíciles, pero ya uno va viendo algunos frutos. Entonces, algunas de estas personas, sin que uno les obligue ni nada, yo lo único que hago es plantear la enseñanza de la iglesia. Yo no la voy a cambiar. La enseñanza de la iglesia no la voy a cambiar. Ni la voy a cambiar porque algunos hoy, dentro de la iglesia, hagan la teología rara. Yo no la voy a cambiar. La iglesia tiene 2000 años, no tiene 15, ni tiene 20, ni tiene 30, ni empezó en mayo del 68. Entonces eso es bonito. Y es muy importante que las religiosas aprendan a quererse desde ese absoluto respeto, desde esa veneración. Otra expresión que es muy bonita para aprender a querer a las hermanas, hablando de hermanas entre hermanas, es que hay que saber que cada religiosa es una historia de amor de Cristo. Yo tengo que saber eso. Y tratar a esta religiosa de esa manera.
Entonces, por supuesto que uno las quiere, obvio. Claro que uno las ama. Pero desde esa veneración, desde ese respeto, desde esa prudencia, eso es algo muy bello. Muy bello. Porque ese testimonio conjunto de amor, uy, eso hace muchísimo bien. Sobre todo hoy que se cree que el amor entre mujeres tiene que ser un desorden y una cosa terrible. Una cosa terrible. Ya cuando uno tiene varios años en este servicio, ay, uno ve cómo sufren esas pobres mendigando amor aquí, tratando de conquistar allá, tratando de retener. Ay, no, no, no. Pero es que bien lo dijo el apóstol San Pablo, el que siembra en la carne de la carne cosechará corrupción. Entonces el amor tiene que ser un amor espiritual. Pero espiritual no significa irreal, espiritual significa reconozco la obra del Espíritu en ti. Entonces quiéranse mucho, sana y santamente quiéranse mucho. ¿Por qué llegamos a hablar de todo esto? Esa es una buena pregunta, ¿no? Nosotros llegamos a hablar de todo esto porque estábamos contando de los formadores. Dijimos que el primer formador era el ejemplo. Y estamos en el segundo formador, que es el camino. Y dentro del camino estaba el cuadrito. ¿Sí se acuerda que hicimos un cuadrito? El cuadrito habla de la curiosidad y la comodidad. Entonces la comodidad hay que asociarla con acomodarse. La comodidad nos pone en otro resbaladero. ¿Cuál es el resbaladero de la curiosidad? Mire, el resbaladero de la curiosidad es, la persona se vuelve curiosa, después se va volviendo chismosa, después se va volviendo murmurona, después se va volviendo calumniadora, y de ahí para abajo lo que viene es espantoso. O sea, ¿ya qué más puede venir? Solo tinieblas. La comodidad también tiene su resbaladero. Cuando uno entra, Dios nos libre, por la vía de la comodidad, entonces uno en primer lugar se vuelve egoísta. Por supuesto, toda persona adicta a la comodidad se vuelve egoísta porque solo está pensando en su conveniencia, estar en la casa que le gusta, estar con la gente que le gusta, estar haciendo lo que le gusta. Esa persona está pensando solo en sí misma. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el resbaladero de la comodidad? De la comodidad se pasa al egoísmo. Del egoísmo, a ver si me acuerdo todos estos esquemas, Dios mío. Del egoísmo, entonces vienen otros dos resbaladeros. Un resbaladero es el resbaladero de la mentira. Entonces la persona empieza a buscar excusas y explicaciones y disculpas para que no le contradigan su deseo. Entonces es la persona que tiene siempre pretextos y explicaciones y cosas, inventa, intriga, remueve. Entonces el resbaladero de la comodidad. De la comodidad se pasa al egoísmo. Y del egoísmo tiene dos desviaciones. Una desviación es la mentira. Y después de la mentira, ¿a dónde se pasa? Supongamos que se encuentra con una superiora que no le cree las mentiras o que se las desenmascara o que le contradice. Entonces, esta persona que dio la vueltecita por la mentira acaba en la agresividad. Me comentaba tristemente una superiora de otra comunidad, me comentaba, mire a dónde se llega a deformar la vida religiosa. Me comentaba que le había escrito, convocaron una reunión de qué era, de formación permanente, me parece, una reunión de religiosas de esa comunidad. Y le escribe una hermana por allá de cierta casa y le dice, le escribo para informarle que he decidido no ir. No le estoy pidiendo permiso, le estoy informando. Entonces ya usted ve el garrote, ¿no? Ya usted ve la agresividad. Al principio la persona cómoda parece tranquila. Tranquila mientras no se metan con ella. Pero en el fondo, debajo de la comodidad viene el egoísmo. Y del egoísmo fácilmente se toma esa desviación hacia la mentira, que son las excusas falsas.
Y cuando no se las admiten, la agresividad. Y de la agresividad lo que sigue de ahí para abajo es tinieblas, obviamente. Pero esa es una de las desviaciones. Otra desviación, cuando se llega al egoísmo, otra de las desviaciones es la que va por la soberbia. ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces la persona se llena de importancia. Si se cede, si la gente cede ante su majestad, entonces vuelve y se tranquiliza y sonríe. ¿Ve que ya me hicieron caso? Si no se cede ante la soberbia, vuelve y se junta con el río. Es decir, con la agresividad. Usted debería hacer ahí el dibujito, hagan el dibujito. Eso uno hace el dibujito, el resbaladero de la comodidad. Entonces mire, comodidad, egoísmo. Por un lado, sí, se vuelve mentira. Se vuelve mentira y después recae en agresividad. Y por otro lado se vuelve soberbia y después recae en la agresividad. Siempre termina en la agresividad. El cómodo siempre termina en la agresividad. Y lo que siga de ahí para abajo es terrible. Entonces, esto demuestra los peligros que tienen la curiosidad y la comodidad. Le repito por última vez, pero si no ha hecho el dibujo, hágalo pronto, por favor, o escriba alguna cosa. El resbaladero de la curiosidad es curiosidad, chisme, murmuración, calumnia. El resbaladero de la comodidad es comodidad, egoísmo. Se subdivide egoísmo o soberbia y siempre recae en agresividad. A ver, ¿cómo dije? Comodidad, egoísmo. Se subdivide en mentira o soberbia y ambos caen en agresividad. Toda persona cómoda termina volviéndose agresiva. Ojo con esto, que no es un dato que se lo vayan a decir en otras partes. Como decía un hermano, me aprovecha que yo no le voy a durar toda la vida. Toda persona cómoda acaba en agresividad. A veces se escuda por el lado de las mentiritas, a veces por el lado de la soberbia, pero siempre acaba en agresividad, siempre. Eso es muy peligroso. ¿Y por qué estamos hablando de la agresividad y de todo esto? Porque estamos hablando del camino. Entonces, ¿qué significa? Toda esta explicación es para llegar a esta frase. ¿Qué significa estar en camino? Significa superar, vencer tanto a la curiosidad como a la comodidad. Bueno, gracias a Dios una respondió. Estar en camino es vencer tanto a la curiosidad como a la comodidad. ¿Y cómo se vence la curiosidad? Con auténtico deseo de saber. ¿Cómo fue que dijimos? ¿Sed fue que dijimos? Sed de verdad. La curiosidad se vence con auténtica sed de verdad. Y la comodidad se vence con estabilidad. ¿Qué queremos decir con estabilidad? Póngala ahí entre paréntesis. Estabilidad interior, también conocida con una palabra técnica preciosa, que es la palabra ecuanimidad. La palabra estabilidad puede despistar un poco, pero es estabilidad interior. Llámase estabilidad interior a lo que técnicamente se conoce como ecuanimidad. Entonces, ¿qué es estar en camino? Es permanecer con el deseo de aprender, pero con un ánimo estable, ecuánime. Ese es estar en camino. Bueno, eso todavía está muy abstracto, pero tenga paciencia. Tenga un poquito de paciencia que ya vamos llegando. Entonces, ¿para qué le sirven a uno los cambios? Todos esos cambios que le hacen a uno. Que salga de aquí, que vaya para allá, que... Esos cambios le sirven a uno para esto que estamos diciendo, para el deseo de verdad y para la ecuanimidad, es decir, la estabilidad interior. ¿Cómo así que deseo de verdad? ¿Por qué el deseo de verdad?
No sea impaciente. Mire, tenga presente que cuando usted va a diversos sitios, usted aprende. Acuérdese de la frase, yo ahora citando a mi mamá en las charlas, usted acuérdese de la frase de mi mamá, de todos aprendo. Entonces a usted le llevan a una nueva obra. ¿Qué aprendió usted en esa obra? Seguro que usted puede mucho, aprender mucho ahí. Pero además de lo que usted aprenda de la obra, además de lo que usted aprenda de la iglesia local, además de lo que usted aprenda de los sacerdotes que allí prediquen o la confiesen, además de lo que usted aprenda del carisma, casi que lo más importante es lo que usted va a aprender de sí misma. De sí misma. Porque entonces usted empieza a conocer cosas de sí misma. La persona cómoda, que no se mueve, a veces conocida como persona morronga, la persona que no se mueve es una persona que no se conoce. Entonces el chiste que siempre digo es el siguiente. Yo soy la persona más humilde, si no lo sabían, yo soy la persona más humilde. Mientras, no se metan conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando a uno lo ponen a hacer un camino? Que uno se va conociendo. Y uno va descubriendo que uno no tiene ni tanta oración como uno creía, ni tanta paciencia como uno creía, ni tanta caridad como uno creía, ni tanta. O sea, uno va descubriendo sus verdaderas dimensiones. Y las verdaderas dimensiones suelen ser bastante más reducidas de lo que uno originalmente pensaba. Porque uno pensaba que uno tenía una cantidad de cualidades que a la hora de la verdad no las tiene tantas. El camino está lleno de fracasos, también de algunos éxitos. Y esos fracasos son muy importantes. Es importante que usted fracase. No quiere decir que la envíen para que fracase. No es que ahora se acerquen a la superior y le digan, ya sé por qué me envió a tal parte, para que yo fracase, ¿cierto? No. No quiere decir que uno lo envían para que uno fracase. Pero es que el camino te pone en el fracaso. Y el fracaso es importante, porque el fracaso es la... es el gran maestro de tus límites. El camino te enseña tus límites. Pregunta. Cuando Juan y Santiago eran pescadores en el mar de Galilea, ¿tenían claro conocimiento del pésimo carácter que tenían? ¿No ve que eran los hijos del dueño? Zebedeo, ellos daban instrucciones. ¡Ey, allá! A ver. ¡Organiza esa barca allá! ¿Qué pasa? ¿Y usted? Todo se solucionaba a gritos y ellos pensaban que eso era lo normal. Para conocerse, uno necesita llegar a los límites. Y para llegar a los límites, muchas veces uno tiene que conocer la tentación e incluso el fracaso. El fracaso interior se llama pecado. Yo no deseo que ustedes pequen. Pero si alguno ha pecado, pues que aprenda de sus errores. El fracaso exterior se llama, como dicen nuestros campesinos, las cosas no se me dieron. Entonces el fracaso enseña un montón. Entonces la persona cómoda, cómodo, apoltronado. Esa persona está en su zona de confort. La zona de confort también tiene otro nombre. Esto lo aprendí hace unos cuantos meses. La zona de confort tiene otro nombre, zona de no aprendizaje. Esa frase le conviene. La zona de confort tiene otro nombre, zona de no aprendizaje. A mí me han puesto a dar bastantes vueltas. Yo por eso estuve por allá en Villavicencio. Fracasé.
en varias cosas, en otras me fue más o menos bien. Luego me mandaron a Irlanda a hacer un doctorado. Fracasé en otras cosas, en otras me fue bien. Luego fui prior del convento de Chiquinquirá, el del Santuario de la Virgen. ¿Aquí donde me ve? ¿Y qué pasó? Fracasé en otras cosas y en otras me fue bien. De ahí salí para un retiro con las hijas de la Madre de Dios. No, de ahí salí para Bogotá a dar clases en la Facultad de Teología y fracasé. Y así uno va aprendiendo. Esa es la sed de verdad. Entonces el camino te va formando. Tú vas haciendo el camino, ¿no? Decía el poeta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. En parte tú haces el camino y en parte el camino te hace a ti. Es muy interesante el fenómeno, por ejemplo, cuando empieza la vida religiosa. Es un fenómeno muy interesante. Empieza la vida religiosa. Todos los que llegan, llegan santos. Todos llegan santos. Llenos de virtudes, llenos de espiritualidad. Pero entonces lo más interesante es ver qué pasa en el camino. Pero eso hay que agregarle, vamos a agregarle porque esto hay que agregarle. Mire, agréguele al camino la precariedad. Mateo capítulo 10. Cristo los envió en precariedad. La precariedad enseña mucho. De eso saben bastante ustedes, probablemente saben más que yo. Sí, con seguridad saben más que yo. La precariedad. Uy, la precariedad le enseña a uno muchas cosas. Porque entonces uno, por ejemplo, es paciente hasta que se encuentra con que no hay agua. Ustedes se ríen, pero resulta que en mi cabaña ya no hay agua. Ya hoy no hay agua. La precariedad le enseña a uno. Porque la precariedad es parte del camino. El que está cómodo, el que está instalado, el que tiene todo asegurado, usualmente tiene una sonrisa de satisfacción. ¿Qué significa la sonrisa de satisfacción? Significa, todo me funciona, todo. Luego hablamos de baño. Es una historia larga, la historia del baño. La precariedad. Entonces uno le pregunta, por ejemplo, pensemos en el caso de una postulante. Cuéntame de tus cualidades. Bueno, pues yo pienso, dice ella así toda linda, porque todas son lindas, ¿no? Yo pienso que yo soy alegre. Ah, tú eres alegre. Bueno, muy bien. Al otro día llega con cara de tote. ¿Qué pasó con tu alegría? No me salió el agua, cuando salió era un chorrito, era frío. No había la marca de champú, yo utilizo un champú, es que yo necesito un champú que es especial para mí. Mi papá me lo conseguía, era medicado, un champú medicado, champú medicado. ¿Y de dónde lo traían? De Charlotte. Ah, de Charlotte, claro, tenía que haberse me ocurrido, Charlotte. Entonces, tu champú, ¿cada cuánto te traían tu champú de Charlotte? Eran, eso se trae por Amazon. Te traían el champú por Amazon. Ah, qué bien. Champú medicado. Bien, bien, no, muy interesante todo. Bueno, pero te cuento que aquí está un poquito distinta la cosa. Entonces, ¿qué pasa con la alegría? ¿Ve? Ahí es donde uno aprende si uno tiene la alegría adentro
o no la tiene adentro. ¿Qué es lo que hace Cristo formando en la precariedad? Formando en el camino. En el fondo, que esta es la frase más seria que voy a decir porque ha habido mucho chiste hoy, la frase más seria que le voy a decir es esta. Mire, Cristo lo que quiere en su proceso de formación es que las virtudes sean reales y estén adentro. Que no sean fachada, que no sean máscara y que estén adentro, que vivan adentro. Entonces, ¿tú tienes alegría? Sí, yo soy muy alegre. ¿Tu alegría depende del champú medicado que te mandan cada 15 días desde Charlotte? Es que yo no sé, yo sin ese champú no. No sé, pienso que se me acaba la alegría, se me apaga. Ya no soy la misma, ya no. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es la verdadera formación de Cristo? Que las virtudes sean reales y estén adentro. Por eso la importancia de la precariedad. La precariedad es clave. Sin precariedad es difícil. Muy difícil. Porque sin precariedad uno se queda con la comodidad y así no se avanza. Entonces se necesitan dosis de precariedad. ¿Quiere decir que uno tiene que volverse adicto a la pobreza? Hay gente que se vuelve adicta a la pobreza. Es una enfermedad rara, creo que aquí nadie la sufre. Pero eso existe. ¿Qué es ser adicto a la pobreza? No me refiero a las personas que son dejadas ni nada de eso. Me refiero a las personas que hacen de la pobreza el todo de la vida religiosa. Como quien dice, donde no hay extrema necesidad, no hay verdadera vida religiosa. Esa frase es una mentira, de hecho es una herejía. Que donde no hay extrema necesidad, no hay vida religiosa. ¡Falso! Pero esa es la frase de los adictos a la pobreza. ¿Y existen personas adictas a la pobreza? Sí. ¿Y usted, Fray Nelson, ha conocido? Sí, yo tengo un caso y me da mucho pesar. Porque esa persona vive la pobreza, pero la vive con amargura. Y la vive juzgando y acusando a otros. Porque ha identificado extrema necesidad con radicalidad en la vida religiosa. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Uno tiene que tener lo de San Pablo. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Hay veces que le toca a uno con cierta abundancia, otras veces no hubo la abundancia. A Chipaque sí llegan los pedidos de Amazon. Está complicado, no es tan fácil. Se demoró, se perdió en la aduana, nadie lo recogió. Se me está apagando la alegría. Esto sigue así, se me va a acabar la alegría. No, uno tiene que saber vivir, aunque todos tenemos límites. Eso es mentira, que uno es un héroe para todo, eso no es cierto. Todos tenemos límites, pero uno sí debe procurar que sea tan amplio como sea posible su capacidad de adaptación. Que hay más o menos algunas comodidades. Bendito sea Dios, se agradece, se utiliza con sobriedad, sin idolatría. Que no hay tantas comodidades. Bueno, se admite, se vive con paciencia, etc. ¿Qué es lo que Cristo quiere finalmente? Ya lo dijimos en nuestra frase filosófica. Que las virtudes sean reales y que estén. ¿Por qué es importante que estén adentro? Para que tú no dependas. Es que en el fondo el camino lo que te da es independencia. Independencia. ¿Qué clase de independencia? La verdadera independencia es depender solo de Cristo. Uy, esa frase, ya, escríbala. Pare lo que esté haciendo y escríbala. La verdadera independencia es depender solo de Cristo.
Para eso sirve el camino, para eso sirve la precariedad, para que uno aprenda a depender solo de Cristo. Y así Dios nos va formando, nos va centrando en Cristo cada vez más, centrados en Él. Porque me pueden quitar muchas cosas, incluyendo el champú importado de Charlotte. Estoy seguro que cuando terminemos la charla, muchas van a averiguar dónde queda Charlotte. Yo las conozco un poquito. ¿Cuál es ese laboratorio médico en Charlotte? Bueno, ¿qué es lo que Cristo quiere? Que la virtud sea real y esté adentro. ¿Para qué? Para que yo sea independiente. ¿Y qué es ser independiente? Depender solo de Él. ¿Y por qué depender solo de Él es maravilloso? Porque a Él no me lo van a poder quitar. Entonces aquí hay que recordar a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, que fuera patriarca de Constantinopla, gran predicador, eso es lo que significa su nombre, Crisóstomo quiere decir boca de oro, lo desterraron, murió en el destierro. Lo desterraron. A San Atanasio lo desterraron. Oye, a muchos de estos padres de la iglesia los desterraban, que era casi condenar a la muerte. En un mundo poco poblado, enviar al destierro era enviar a las máximas privaciones. Pero mire que me entró duda, me falló la memoria. Ahora no sé si fue San Atanasio o fue San Juan Crisóstomo el que, cuando le avisaron del destierro, es que a San Juan Crisóstomo me parece que lo desterraron 2 veces y a San Atanasio lo desterraron 5 veces. Ese hombre sufrió demasiado. Uno de esos 2, que son de los más recordados por mí por el destierro, uno de esos desterrados decía: ¿a dónde me van a enviar? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él no tenía miedo. Del Señor es la tierra. ¿Cómo se llega a eso? Con lo que estamos explicando, que la virtud esté adentro. Segunda vez que hago elogio de la hermana Gloria Cecilia, mientras le pido a Dios que la lleve a la cumbre de santidad a la que seguramente la llama, porque ella vive todavía, y hay que ser prudente al decir elogios de personas vivas. Pero es que es mucho el testimonio que ha dado esa mujer. Le pudieron quitar todo. No le quitaron a Cristo. Esa es la ventaja de tener. ¿De tener qué? La virtud adentro. Y la virtud real. Salió de ese cautiverio terrible. Casi 5 años de secuestro. Salió de ese cautiverio espantoso. Y salió con la fe y con la consagración. Vivas. No le pudieron quitar a Cristo. Si ella hubiera estado pensando en el champú de Charlotte, se hubiera llenado de amargura y quién sabe qué hubiera hecho. La única manera de sobrevivir fieles es sobrevivir en Cristo, dependiendo de Él. Y para eso necesitamos este camino y necesitamos esta precariedad. ¿Qué más utilizó Cristo para formar a sus apóstoles? Cristo utilizó un ingrediente que ustedes también conocen, la convivencia. El estar con otras personas que comparten el mismo llamado. La convivencia es clave, el vivir con otros. La iglesia enseña que es un camino santo el de los ermitaños. Pero el derecho canónico actual pone como primer modelo de vida consagrada la vida comunitaria. Reconoce la dignidad de los ermitaños
Y por supuesto que es una vida que puede ser muy, muy santa, nadie lo ignora. Pero reserva sus mejores elogios para la vida comunitaria. El vivir con otros, eso nos va formando. La virtud solamente crece. Bueno, solamente ya está exagerado. La virtud crece de manera ordinaria a través de la convivencia. ¿Por qué la convivencia ayuda a desarrollar la virtud? Porque es que si usted examina las virtudes, son en realidad características interpersonales. Por eso mi chiste tonto de la humildad. Ser humilde uno solo, yo aquí solo, tan humilde. O sea, yo aquí metido en mi pieza, ¿quién es más humilde que yo? A ver, analicemos. En esta pieza, ¿quién es más humilde que yo? Así es muy fácil. Así es muy fácil. Las virtudes se relacionan siempre con las otras personas. Aprender a perdonar, aprender a servir, aprender a compadecerse, aprender a escuchar. Es muy, muy complicada la vocación del ermitaño, aunque es una vocación santa. Pero, por ejemplo, el ermitaño, ¿cómo aprende a escuchar? Si de verdad está aislado, aislado, ¿cómo aprende a escuchar? Muy difícil. ¿Cómo aprende a servir? Muy difícil. Si está él solo todo el tiempo, muy difícil. Claro, lo puede vivir en una clave espiritual, llevando una vida de privación, de penitencia y ofreciendo eso en un sentido sobrenatural. Eso está muy bello. Pero usted se da cuenta que no es tan claro el signo. En cambio, cuando uno ve la vida religiosa, comunitaria, quiero decir, las oportunidades de servicio son todas. Todas, todo el tiempo se necesitan manos. A ver, usted ayude, colabore. ¿Qué va a hacer mañana? Estoy ocupada. Entonces, mira, además de tus ocupaciones, nos vas a ayudar en esto. No, creo que ya no estaré ocupada. Todo el tiempo se necesitan manos. Entonces, las virtudes... Crecer en la virtud es muchas veces eso, crecer en el amor al prójimo. En el amor al prójimo y en la convivencia con el prójimo se crece muchas veces en la humildad. A mí cada rato me pasa que miro otras personas y digo, ¿cómo vive de bien este aspecto que a mí me cuesta tanto? ¿Cómo lo hace de bien? ¿Cómo lo vive de bien? Y a mí me cuesta un montón. Entonces usted va ejerciendo la humildad. La humildad. Dice el capítulo 12 de la carta a los romanos. Tened. No. ¿Si es ahí o no es ahí? Tened por superiores a los demás. ¿Cómo es que dice? ¿Es ahí o es en Filipenses 2? Yo creo que es en Filipenses 2. Ese es Filipenses 2, tener los mismos sentimientos de Cristo. Yo creo que es en Filipenses 2 donde está. Búsqueme ahí, por favor, para que quede esto bien grabado. Yo creo que es en Filipenses 2 donde dice, teniendo por superiores a los demás. Es que esa expresión me impactó. Y otros que busquen en Romanos 12, que era el texto para meditar en la mañana. Ahí también está, o es ahí donde está. Es que eso es lo que tenemos que aclarar. ¿Dónde dice Romanos? A ver, busque Romanos 12. ¿Dónde vive lo de tener por superiores a los demás? Porque en Filipenses habla también de los sentimientos de Cristo y de ser humildes y todo aquello. Pero es que la expresión tener superiores, eso es muy fuerte. A ver, por favor. Romanos 12. Y otros busquen Filipenses 2 y no sigue la charla hasta que no se consiga. Está en Romanos 13, Filipenses 2, se somete a la autoridad. Nada hagáis como es. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo.
Eso es. Ese es. No, ese es Filipenses, ¿no? Filipenses 2, ¿qué versículo? 5. Filipenses 2, 5. Esa cita es clave. Y ya ahí sigue el cántico que conocemos, cántico de Filipenses. Ahora, en Romanos 12, hay algunas que aseguraron encontrar eso en Romanos 12. Por favor, devolver esas Biblias. Pero en Romanos 12 sí dice algo parecido. Sí dice algo parecido en Romanos 12, yo me acuerdo. Busque a ver qué dicen. Amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros. Esa era, gracias. Entonces era en ambos sitios. Por favor, no devolver las Biblias. 12:10. Y Filipenses 2:5. Es muy difícil ejercitar eso uno solo. Y aquí entre nos, ya que aquí estamos hablando entre consagradas y consagrados, aquí entre nos, observe usted un pequeño detalle. A la mujer casada le cuesta mucho vivir esto. Es muy complicado. Porque usualmente lo que sucede en el matrimonio es que pronto se da, hablamos de un matrimonio feliz, o sea, un matrimonio donde se entienden, se quieren, se respetan. Eso van definiendo sus áreas. Eso es bonito ver uno cómo van definiendo sus áreas, ¿no? Esas áreas casi siempre consisten en que el esposo finalmente manda más o menos sobre sí mismo y la esposa sobre el resto. Entonces, la esposa le queda muy difícil vivir esto. Muy difícil. Pero eso es aquí entre nos, que no salga de nosotros y los que miren el video. La mujer casada le queda difícil vivir esto. Mucho más fácil le queda a una religiosa. Porque la religiosa, precisamente porque está entre iguales, las otras también son mujeres, las otras también tienen sentimientos, las otras también tienen vocación, le queda más fácil vivir Romanos 12, 10 y Filipenses 2, 5. Qué bonito que aclaramos esa duda. Entonces, fíjese cómo la convivencia es formadora. La convivencia lo forma uno, porque lo obliga a las virtudes. Una persona demasiado sola es una persona que organiza su vida como quiere. Luego se queja. Nadie me pone cuidado, nadie se interesa por mí. Pero, al mismo tiempo, hace la vida como quiere. Crecer en la virtud suele exigir convivencia. Y en la convivencia uno va aprendiendo cosas. Y va cambiando, y va cambiando. Y al final, ya uno tiene un temperamento suavecito. Entonces ya uno la ve y dice, mire qué temperamento suavecito que tiene. Ay, qué hermanita tan dulce, tan amable, tan querida. Y por ahí está la ex maestra y dice, usted que no la conoció. Usted viera cómo llegó. ¡Cerrera! Llegó Silvestre. Pero poco a poco la vida comunitaria lo va puliendo a uno. Eso fue lo que Cristo hizo con los apóstoles. Los puso a vivir, los puso ahí a vivir y a vivir y a vivir y ahí se iban limando. Y el uno con el otro, ¿y usted qué me mira? ¿Qué? ¿Se le perdió uno igual o qué? Último elemento formativo. Llevar a los apóstoles. No, yo tengo aquí mi lista, mire, el ejemplo, el camino, la precariedad. ¿Ah, qué? Sí, hemos hablado de la precariedad, solo que no subrayé que era un elemento. Ya. Tienen razón, realmente tienen razón. Como soy humilde, lo admito. El ejemplo, el camino.
la precariedad, la convivencia. Nos falta el quinto maestro que utilizó Cristo. O el quinto formador, para no confundirnos con la palabra maestro. El quinto formador que utilizó Cristo fue el contacto con los pobres. Porque cuando llega la niña sofisticada, que no sé si les llegarán muchas o poquitas, tal vez poquitas, niñas así muy sofisticadas, las del champú de Charlotte. Cuando la niña del champú de Charlotte se da cuenta de lo que han sufrido tantos, tantos, tantos. Cuando la niña del champú de Charlotte conoce, por ejemplo, ese hogar, como esto que me contaban tan bonito del hogar de República Dominicana, el de nuestros pequeños hermanos. Entonces esa niña del champú de Charlotte, cuando conoce las niñas de nuestros pequeños hermanos, te aseguro que le cambia completamente la percepción del champú. Le cambia completamente. Hay una frase que dicen mucho, hay que saberla entender, pero es cierta, los pobres nos evangelizan. Y eso de estar uno en contacto con el necesitado y ver lo que está pasando. Imagínese un grupo de oración donde yo colaboro allá en Bogotá. Y entonces me decían que una de las señoras muy perseverante, muy linda, de comité de intercesión y todo, que está pasando por mucha necesidad. Bueno, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Yo no dimensioné, error mío, el tamaño de la necesidad que tenía la señora. Resulta que en una de esas lluvias se le cayó el techo de la mitad de la casa. Esa era la necesidad que tenía. Entonces, a ver cómo conseguimos, eso no son unos miles, son unos millones. A ver cómo conseguimos unos millones, porque no se puede que ella y su familia estén a la lluvia, eso no puede ser. Entonces, cuando uno conoce las necesidades, a uno le cambia la percepción. Uy, a uno le cambia la percepción. Uno inmediatamente dice, realmente hay gente que sufre. Y entonces el sufrimiento que uno tenía, porque es que, no sé, creo que me está saliendo como un brote, tengo como un brotecito. Cuando uno conoce gente que sufre, uno empieza a relativizar sus brotecitos y empieza a relativizar sus comodidades y sus cosas. Entonces es muy importante. No tengo que decirles que el Papa Francisco insiste mucho en esto. La necesidad de la cercanía con los pobres. Porque los pobres nos van transformando, nos van cambiando. Y el día que una comunidad pierde contacto con los pobres, yo pienso que esa comunidad empieza a perder contacto con Cristo. Termino con este secreto porque el tiempo se nos fue, pero bueno, lo aprovechamos para ver todos estos formadores. Termino para contándole este secreto. ¿Sabe una cosa? Mire, la Biblia nos habla de muchas presencias de Cristo. Segunda frase filosófica de hoy. Si una comunidad quiere sobrevivir, debe estar atenta a todas las presencias de Cristo. Todas. ¿Y cuáles son todas? Mire, Cristo está en la naturaleza porque todo fue hecho por Él y para Él. Cristo está en la iglesia porque Él dijo, en la iglesia jerárquica, porque Él dijo, quien a vosotros me escucha, a mí me escucha. Entonces está en la iglesia jerárquica. Cristo está en la iglesia en general, porque Él dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Cristo está en las Escrituras, porque Él dijo, ellas dan testimonio de mí. Cristo está de modo sublime y más perfecto en la Eucaristía, porque Él dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cristo está en el cielo, porque enseña el apóstol San Pablo, que subió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Cristo está en los pobres, espero que esté escribiendo rápidamente. Cristo está en los pobres porque Él dijo, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces Cristo está en todos esos lugares. Si ustedes aman a Cristo y si ustedes quieren que Cristo permanezca en su comunidad, de por Dios, no pierdan ninguna de estas presencias. Y estábamos destacando al final la de los pobres. Hay que estar siempre cerca del que sufre, siempre, siempre.
Hay que estar siempre cerca del que carece, del vulnerable, del empequeñecido, del marginado. Siempre, siempre. Y las hermanas tienen que pasar por esos servicios y esas experiencias. Siempre, siempre. Es muy peligroso omitirlo, muy peligroso. Si usted viera a una hermana que pasa 1, 2, 3 años sin comulgar, usted temería por esa religiosa, por su vocación. Si usted conoce una hermana que pasa 2, 3, 5 años sin un servicio real a los pobres, tema por ella, tema por ella. Esto no puede ser. Claro, no se puede comparar la presencia eucarística con ninguna otra. Pero seamos sinceros, si se pierde la presencia eucarística es muy grave. Si se pierde la presencia de los pobres es muy grave. Las otras también son muy importantes, la presencia de la escritura, por supuesto. La iglesia jerárquica. Ay, yo en mi larga vida religiosa, ya la llamo larga, me he encontrado con hermanitas con una desconfianza, con una displicencia, con una arrogancia frente a los obispos. No, por Dios, no, jamás. Son los sucesores de los apóstoles. Pueden tener defectos, lo que usted quiera, pero son presencia de Cristo. Amamos a los obispos, amamos a los sacerdotes, que son sus colaboradores. Amamos la escritura, amamos la naturaleza, amamos a los pobres, amamos la Eucaristía, buscamos el cielo. Esa es la manera de formarse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.